Segunda parte de tu encuentro arriba del escenario con Fátima, mira. Yo quiero decirle a mi otra, mi alter ego, que la quiero, que sos todo lo que está bien, y que cantamos y que bailamos y que hacemos todo. Y que hacemos las únicas, ¿eh? Lo único que no hacemos es tocamos el piano, no toco el piano. Pero tocamos otras cosas que nos divierten más. Los queremos, ¿eh? Miren, saquen fotos para todos los programas mañana que hablen. Que hablen, sí, que yo sé que Fátima. Que hablen mal, pero que hablen. Pero que hablen, es la mejor publicidad, que hablen. ¿Cuántas frases, a ver, tenés de Carmen, ¿qué diría? Somos todos tan hipócritas en este ambiente. Una. Para un poco loca. La tercera. Hacen cola para putearte, ¿eh? La cuarta. Puteadas de tránsito. La quinta. Y la quinta. Somos tan hipócritas. De nuevo, somos todos tan hipócritas en este ambiente. Los quiero, los amo, los quiero. Yo tuve la mala suerte. Hago los castings para hacer la revista. Y esta mujer, jovencita, flaquita, vino a dar el casting. ¡Y no la tomé! La mala suerte. No la tomé a Fátima, había venido por la tomé y me quedé sin Fátima Flores en mi elenco. Y hoy es una estrella. Te amo. Yo más, para mí engalanás ese show y engalanás la Argentina. Para mí es un placer que me hagas. Para mí es bárbaro que me invites a mí y a todas. Y no, no nos vas a cobrar. No te voy a cobrar nada. Es decir, te quiero y me rindo. Te quiero. No te voy a cobrar, pero te tenés que invitar a comer, que es más caro. Te invito a comer a vos y a todos. Bueno, ahí estaba el momento divertido que tuvieron Carmen y Fátima, donde se tiraron unos darditos. 5 veces se dijeron que somos tan hipócritas. En un momento ya me empecé a encontrar. Sí, verdad. Pará, ¿podemos contar lo otro, Carmen? Pero viste que sin ensayar, sí, todo vamos a contar. Sin ensayar ni nada. Sí, salió, sí. Yo le daba el pie, viste. Yo no. A mí me encanta que me imites, como para que ella diga, pero no me vas a cobrar, ¿no? Invitamos a una cena que es más caro. Bueno, no, contemos lo del problemita que tuvieron y que vos estabas re nerviosa y que empezaste a rezar, por favor, porque eso es muy bueno. Ay, sí. Contalo vos. No, porque tuvieron un problema de técnico. Claro. Computadora, sí, se le estancó, se quedó congelada la computadora y pararon un. Hubo unos segundos de oscuridad y yo le decía a los chicos, por Dios, que vuelva todo, porque van a decir que por mí, por favor, que vuelva. Y además sufrí como ella, o sí, más que ella sufrió. Me decía, va a decir que fue por mi culpa. Decía. Genial. Decía Carmen. Sí. Y se puso a rezar. Después, por favor, que no. Norberto, después de la función. Me puse a rezar, recé un Padre Nuestro. Dije, por favor, que vuelva todo. Después de la función me decía, justo hoy, dice, no nos falló en toda la temporada, justo hoy que viene Carmen, se nos pasa. No nos falló en la temporada, viene Carmen y falla. No, pero después salió El Mudo Esperanza, sí, salió todo adelante y salió adelante, todo bárbaro, por suerte. Yo con la voz matada, que parecía, en vez de Carmen, ella me imitaba a mí y yo imitaba a Graciela Borges. Sí. Claro, no sé cómo se vio en vivo. No sé cómo se vio en vivo. Pero bueno, el tema de la peluca no te representaba de lo mejor, pero veía mucha exageración en Fátima, como estaba muy enérgica. ¿Era por el momento que estaba con vos, en la imitación o...? No, yo creo muy bien lo que ves. Venía de lo oscuro. Vos sabés que cuando estás haciendo un espectáculo de humor, cómico, musical, imitaciones, que se pare y que se quede unos minutos en negro todo, te agarra un ataque porque el ritmo es lo más importante. Sí. El ritmo del humor, la imitación, el musical. El humor, la imitación, la música, ese es el ritmo. Cuando hay un bache así, ella ya estaba, como no iba a estar nerviosa, yo me pongo nerviosa, me puse yo nerviosa. Ah, era eso. Y se puso la peluca, le faltó peinarse. Es más, yo me quedé entre patas, ya había subido y me quedé entre patas esperando que ella se ponga la peluca y esté... Bien, claro, porque tuvieron que adelantar este cuadro. Esperé, parecía todo ensayado. Claro, no iba ahí ese momento. Claro, tuvo que adelantar. No, por eso de entrada me hace subir a mí, cosa que iba más para al final. Ah, claro. Me hace subir a mí, hacemos todo el diálogo hasta darle tiempo que se arregla. Se arregló todo, por suerte. Igual tendrías que dar unos tips ahí en la imitación. Algunas cositas en tu personaje, nada más. Ese es excelente. No tengo nada que corregirle, ni nada que criticarle, porque no se toca un éxito, no se innova un éxito. El éxito es ese, así tiene que seguir. Estaba lleno, ¿eh? Pero estaba sala llena. Había sillas, habían agregado.
llena, agregado, sillas. ¿La imitó a Moria? Sí, la hizo a Moria. Ah, tenemos esas imágenes también, antes, ahora vamos a ver. Antes de ayer y ayer, Kinky Boot a sala llena total. Kinky Boot espectacular. Gracias a Dios, porque la gente otra vez vuelve al teatro. Carmen, ¿querés que veamos la nota que te hizo Nahuel, vos y a Fátima cuando salieron del espectáculo? A las 3,